Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de nuevo con Pokémon Escarlata y hoy toca algo bastante sencillo, pero bueno, hoy tocaba día de Terra Incursiones y os voy a mostrar un poquito las Terra Incursiones que me he hecho, en este caso de Ferroverdor. Este increíble nuevo Pokémon que tengo que decir que mola un montón y probablemente, lo que digo, es un Pokémon paradoja exclusivo de Pokémon Púrpura, pero que también vamos a poder conseguir en este caso en Pokémon Escarlata. Pero bueno, en Púrpura nos saldría uno al día en una Terra Incursión, como os mostré con Ondulagua, pero aquí básicamente tendríamos que tirar de lo fácil, de venir aquí una vez completada la historia principal, es decir, derrotados al Altomando y con el tema de la zona cero completada, pues es la mejor opción, ¿vale? Pues básicamente con esto pues podríamos venir aquí, ya sabéis, activamos para conectarnos a internet porque si no no nos saldrá, le damos al botón L y lo que tendremos que hacer es buscar en Terra Incursiones. Ahí podremos encontrar las Terra Incursiones que nos puedan hacer falta. Yo en este caso voy a conectarme con unos coleguitas, ¿vale? Y bueno, vamos un poco a explicar, ahora jugaré con gente random y veréis un poco cómo funciona todo, ¿no? Para sacarlo. Yo la build que tengo ahora os la enseñaré. Primero os voy a enseñar cómo se accede a esto, ¿vale? Y a ver si hay suerte y me sale la primera y ya lo podéis ver aquí. Pero bueno, básicamente aquí me sale la Ondulagua, pues igual que me está saliendo esta, debería de salir la otra, ¿vale? Al final, lo que digo, es a lo mejor estar, si esperamos un par de segundos o creo que es un minuto, abajo como veis sale la opción de actualizar anuncios, ¿vale? Pues si le pulsamos ahí, volverá a buscar en este caso las Terra Incursiones. Igualmente que pasaba con Ondulagua, solo podemos capturar uno de estos por partida, es decir, no vamos a poder conseguir doble de este Pokémon, ni creo que criarlos porque son legendarios, se supone. Así que nada, primeros legendarios que tenemos así por incursión y madre mía, qué sorpresita, ¿no? Pues bueno, lo que digo, aquí saldría opción de actualizar con la X, si no, entráis, salís hasta que os aparezca, ya que otra opción es entrar, tenéis un grupo de Telegram en la descripción del vídeo, por cierto, por si os viene bien, para que gente os pase códigos y demás y podáis meteros en esas incursiones. Os recomiendo Pokémon de nivel 100, hay muchas maneras de enfrentarnos a estos Pokémon, con King Gambit, por ejemplo, o por ejemplo con Ferropalmas, que es este que os voy a mostrar por aquí, ¿vale? Este me lo han pasado en este caso del grupo de Telegram, ya que yo aún no he llegado tan avanzado. Y bueno, básicamente aquí tenéis un poco la build que hay, ¿vale? Tenemos Atizar, Sísmico, Carga y Tambor. Básicamente este sería para usar la típica build de Tambor. Importante la habilidad de Carga Quark, ya que si hay un campo eléctrico en el terreno de combate o lleva un tanque de energía potenciadora, aumenta su característica. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque imaginaros que en este caso le damos el objeto, pues aparte del objeto, que lo podemos conseguir capturando Pokémon que tengan Carga Quark, por cierto, pues tendríamos el hecho de que Ferroverdor lo primero que va a hacer es sacar un campo eléctrico, lo cual nos puede permitir hacerle muchísimo daño, pero lo que digo, aparte de Carga, que contra Cristalización le vamos a hacer bastante daño, tenemos el tema de Tambor y un poquito Sísmico y Atizar para ahí tener un poquito de esto. Como veis, sobre todo se basa en tener PS para que nos aguante. Aún así, en este caso, Ferroverdor puede hacer un movimiento fuerte y reventarnos de un solo golpe. Pero bueno, vamos ahora a intentar capturarlo y a ver qué tal un poquito es este Pokémon. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Motherfucking recipe. I've been cooking up hits. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Intelligence and patience. I'll do it all again, 'cause I
Y nada, una vez ya hemos completado la raid, lo que digo, vamos un poquito a poner a prueba a nuestro ferroverdor, así que me voy a venir a buscar a cualquier rival al que podamos enfrentar. Vamos a ver si por aquí hay algún entrenador desaparecido de la nada y así probamos un poquito a este nuevo Pokémon. Tengo que destacar una cosa que me ha gustado mucho del Pokémon y es que el diseño está muy guay, esta especie de Bifidon mola muchísimo. Y la verdad que hayan sacado una forma paradoja futurista y una así como pasada, me ha molado un montonazo, ¿eh? O sea, está bastante, bastante conseguido todo. Creo que en Pokémon realmente pueden traernos un montón de cosas así chulas y son paridas que vamos a poder descubrir, vamos a poder disfrutar mucho con nuestro equipo. Y creo que lo de las incursiones realmente le da mucha vidilla al juego. Aún así, creo que estaría bastante guay, ya sé que están anunciados los DLCs y demás, pero quizás que nos trajeran algún contenido extra, ¿no? Como alguna cueva o algo en la que pudiéramos conseguir Pokémon nuevos. Creo que sería algo bastante top y que podría realmente darnos un poquillo de vidilla, diría yo, ¿no? A nuestra aventura. Pero bueno, de momento por aquí, a ver si encontramos algún entrenador y le podemos retar a un combate Pokémon. Aquí es otra de las zonas donde me salía a veces lo de Ondulagua, ¿eh? Poca broma. A ver si hay algo por aquí. A ver, aquí hay uno, pero este creo que lo habré derrotado. Está muy cerca del centro Pokémon, ¿no? A ver. ¡Pues no! Vamos a probar a Ferroverdor. Ahí está. Vale. ¿Quieres mantenerte en forma con Ferroverdor? Estarás en forma en menos que canta un gallo. Aquí está Cecilia, la supermodelo. La sparring de este momento, como ya sabéis, nos lo van a dar al nivel 75, así que siempre es bien verlo. Y bueno, Ferroverdor, allá vamos. La verdad que el diseño del Pokémon, tengo que destacar que me flipa mucho, ¿eh? O sea, queda muy, muy futurista, pero es que a este Bifidion le pega mucho, ¿eh? Pero bueno, está al nivel 19, así que vamos con Mega Cuerno y por lo menos veis un poquito las animaciones. Ahí está. ¡Oh! Adiós, Snom. Fuera. Vaya, pobre Pokémon. Espero que tenga alguno más. Pues no, ya no tiene nada más. Pues nada, lo habéis visto un poquito en acción, ¿no? Bastante, bastante roto en ese aspecto. Creo que me gustan muchísimo lo que son los diseños de estos Pokémon. Y con ganas de ver con qué nos sorprenden. Lo próximo viene un Decidueye, pero lo que digo, yo ahora lo que voy a hacer, obviamente, es ya pues ponerme un poquito con el juego, continuar la aventura, que me lo habéis pedido un montón de gente. Y para ello, lo que haré será el tema de los gimnasios. Como ya sabéis, tenemos que volver a vencer a los líderes de gimnasio. Y creo que puede ser bastante, bastante divertido, ¿no? El enfrentarnos a ellos con el equipo Pokémon que estoy poco a poco montándome para superar los desafíos que me quedan en esta increíble aventura Pokémon.
Así que, como siempre digo, si os está molando la aventura, por favor, no olvidéis suscribiros al canal. También tenéis en la descripción el enlace al grupo de Telegram por si necesitáis ayuda con las raids. La verdad que a mí me han ayudado mucho y son gente muy maja. Pero bueno, vamos un poquito aquí a lo que toca, que es vencer a Cristóbal y terminar un poquito el vídeo, ¿no? Pues mostrando un poquito más el moveset de este Pokémon. Aquí viene con un bonito Bagon. Y nosotros vamos a ir a lo claro. Tenemos por aquí, en este caso, psicohojas. Así que vamos a ver qué tal este ataque. Ahí va. Me mola mucho cuando se pone así, ¿eh? O sea, está muy, muy top. ¿Vale? Bagon debilitado. ¿Y ahora qué? ¿Tienes algo más? Pues parece que no. Pues ahí está. Ya habéis visto un poquito qué tal es el Pokémon en combate. La verdad que el diseño para mí está muy guay. Tengo que decir que tengo sentimientos encontrados porque, a ver, el diseño de Ondulagua me parece muy chulo, así muy salvaje, queda muy paradoja. Pero si tuviera que elegir un favorito entre estos dos, me quedo con Ferroverdor. O sea, es que mola mucho los colores, mola mucho todo de él. Y me parece un Pokémon súper interesante para añadir a nuestra colección Pokémon. Nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, ya sabéis que podéis dejar un buen like si os ha servido de utilidad o algo de lo que he dicho y demás. Aunque no es una guía al uso, ya que, como habéis visto, estoy aquí for fun, ya que me han pasado los Pokémon. Yo esta vez no los tenía preparados y es un poco F en el chat. Pero bueno, si os ha servido de ayuda el vídeo o os ha divertido, pues ya me doy con un canto en los dientes. Nada más que decir, entrenadores y entrenadoras, si os ha gustado el vídeo, nos vemos en la próxima. Empieza el desafío de nuevo de los gimnasios, iré a por todos ellos. Y después de todo ello, probablemente lo que digo, le toque el turno de nuevo a Decidueye con una nueva incursión, que a ver si me da tiempo y ya estoy más preparado. Pasadlo en grande, disfruta de la vida y hasta la próxima.